venir al Congreso, que es una institución del Estado, para intentar minar instituciones o para minar realmente el régimen del 78, que es lo que están. Ahora están en un ataque a Felipe González, consensuado, por lo menos consentido por el Partido Socialista. Alguien nos lo tendrá que explicar algún día. Y mire, yo no soy un gran fan de Felipe González, pero tuvo su papel y tuvo un papel mucho más digno en muchos ámbitos de la vida de los que están teniendo los socialistas hoy. Y dicho eso, nosotros no vamos a contribuir a minar el régimen del 78 ni la monarquía parlamentaria con la que tanto ha avanzado España. González, por cierto, yo ni por edad ni por cariño jamás voté, jamás. Y muy pocos, o quizá algunos de Vox sí votaron. Pero que en cualquier caso supone y representa una etapa de España de la que creo que nos podemos sentir un poquito más orgullosos que la etapa que tenemos hoy. Y sí, fue un gobierno que del año 82 al año 96, durante 14 años, contribuyó a consolidar el régimen del 78. Y sí, fue una izquierda moderada, que sí, aceptó la monarquía parlamentaria, renunció al marxismo en el Congreso de Suresnes y trajo una nueva actitud de la izquierda reconciliadora y que buscaba un futuro mejor para España, equivocadísimo en muchos aspectos, e insisto que yo jamás les votaría, ni les voté, pero una izquierda absolutamente distinta de la de hoy. Y precisamente a quien se le está haciendo un juicio paralelo no es a los del GAL, que ya han sido juzgados, es a Felipe González y al gobierno socialista del 82 al 96, no le quepa ninguna duda. Y que tengamos que erigir nosotros en defensores de un gobierno socialista, pues es casi cómico, pero en la situación tan radical y tan peculiar en la que estamos hoy, pues en eso estamos, en defender lo mejor de nuestro legado, con nuestra tremenda diferencia ideológica con todos los gobiernos del Partido Socialista, pero que nada tiene que ver el de esa época con el de hoy, lamentablemente para España.